Estimados socios, estimados abonados, estimados aficionados. Con el final de la temporada ya llega el momento de hacer el balance, como prometido de este ejercicio 2022-2023. En aras de transparencia, se discutirán aspectos deportivos, financieros y sociales. También compartiré algunas informaciones en cuanto a la temporada que viene y terminaré contestando a todas preguntas, obviamente. En primer lugar, cabe mencionar que el objetivo deportivo señalado, señalado a principio de temporada no se ha conseguido. Al contrario, nos mantenemos por poco en primera vez una vez más al terminar la última temporada contando los puntos de rivales. Está claro que hay que evitar pasar una otra temporada de esa manera con ese sufrimiento. No podemos estar con el móvil en mano, siguiendo el San Fernando por una parte y otros clubes por otra. Más aún, es, es imperativo, es crucial que empecemos a emprender nuestro proyecto de manera más positiva y aspirar a mejorar. <coughs> Sin embargo, por su parte, nuestra cantera y la escuela han conseguido resultados honrosos y en algunos casos incluso prestigiosos. Mención especial al caete B, a la Infantil de la Escuela, Juvenil de la Escuela y al KETA de la Escuela. Nuestro filial terminó ayer gran campeón de Primera Andaluza, subiendo a División de Honor y por primera vez jugando uh, fuera de la provincia de Cádiz. Nuestro equipo femenino está llevando en lo más alto posible nuestros colores, teniendo una semifinal vuelta que juega en Almería, con una ventaja en el marcador al llegar a Almería. En, cons en, en consecuencia, y paradójicamente, está claro que los resultados de la élite isleña no llega a la altura de nuestras ambiciones. A pesar de algunas victorias inolvidables que hemos podido vivir juntos y disfrutar en este campo, uh, nuestro iberoamericano O. Oh, de Casa, Está claro que deberíamos empezar a unificar nuestra fuerza para conseguir mejores resultados en completo. Lógicamente se han tenido que tomar decisiones drásticas. Como bien sabéis, el club ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de nuestro ya ex director deportivo David Vizcaíno. Pero también os anuncio que ayer comuniqué a nuestro mister Pablo Alfaro que toma la decisión... De no darle continuidad a su contrato con el Fernando Club Deportivo. A los dos quiero darles de corazón las gracias por todo el trabajo, el tiempo y el esfuerzo que se ha entregado y aportado durante la temporada que han pasado aquí y, por el caso de David, las temporadas que ha pasado aquí. Hemos vivido grandes momentos juntos y les deseo todo el mejor para el futuro. Por otro lado, muchas veces se ha hablado de traer estabilidad al club pero hay que tomar en cuenta nuestro contexto actual. Lo que realmente nos tiene que pasar es un firme paso hacia una nueva orientación. Después de dos temporadas consecutivas jugándonos la vida, literalmente, tenemos que finalmente encontrar una línea clara. La estabilidad que debemos conocer tiene que ser una estabilidad de dinámica positiva, mejorando con el tiempo. Para ello, y como algunos de vosotros ya sabréis, me enorgullece anunciar que el Club Deportivo San Fernando ha llegado a un acuerdo con su nuevo director deportivo, Miguel Chocarro, al que presentaremos obviamente en breve. Estoy seguro de que Miguel participará activamente en la realización de esta, de esta nuestra visión y con la máxima confianza lo digo, el grupo de trabajo que constituiremos para uh, componer y presentar la nueva, la nueva plantilla para la temporada 2023-2024 se hará en un ámbito de trabajo de seriedad. Y tengo la máxima confianza de que Miguel es la persona para conseguir estos objetivos. Pasando al segundo punto de este balance, en cuanto al impacto económico de esta temporada. Les aseguro que no estamos en una situación de riesgo y no está sonando la campana de alarma. Aunque algunas consecuencias sí se sintieron y la palabra de orden, de orden ya es precaución para la temporada que viene. Si bien hemos tenido una temporada de ingresos comerciales notables, y sobre todo una temporada de ingresos comerciales alentadora, siendo la tienda uno de los puntos claves de ese éxito comercial. Eh, hemos también conseguido atraer la atractividad de, eh, aumentar la atractividad del club a nivel de abonados. Claramente la inversión realizada para la, la composición y en su caso de composición de la, de la plantilla y del cuerpo técnico, que de hecho era necesaria, se mantiene por encima de la rentabilidad económica de, de esa temporada como también ocurre en el 90% de los clubes de esa categoría, uh, con la única diferencia que nosotros tenemos la suerte de poder contar con un grupo de inversor estable. No les diría nada si les dijera que los ingresos de la categoría siguen siendo muy insuficientes y muy inferiores a lo necesario para que un club pueda competir de manera sana en la primera ref, y no soy ni el primero ni el último de los presidentes que comunica uh, ese tipo de, de información. Los costes de transporte, de participación, de inscripción siguen siendo desproporcionados y a eso las soluciones que tenemos son menores. El mercado de fichajes está en continua inflación, no baja, al contrario, los jugadores siguen teniendo más valor con cada temporada que pasa. Y está claro que la solución para el San Fernando Club Deportivo, eh, aunque lo fue durante un tiempo, ya no es enseñar que tenemos. Un poder económico temporada y temporada y temporada. En nuestro caso, la estabilidad a largo plazo ahora se antepone a la capacidad de enseñar la fuerza que tenemos en fichar jugadores uh, de alto nombre y de alto nivel. Es un hecho, a partir de hoy, los que forman parte de este ambicioso proyecto tendrán que merecérselo y tendrán que creer en él, porque el Club Deportivo San Fernando no puede seguir compitiendo. Con rivales que invierten cantidades desproporcionadas cada temporada. Nuestra, nuestra solvencia, nuestra estabilidad perdón, económica también es un factor esencial de crecimiento del club, el Deportivo siendo el primero y la continuidad económica estando otro. Está claro que esta temporada va a provocar muchas perdencias y puede que muchas desaparencias. El San Francisco Deportivo en absoluto formará parte de estos clubes en riesgo. Como último punto de esta paréntesis económica, me gustaría aseguraros que las consecuencias de esta última temporada están estudiadas, controladas y el impacto que tendrán en la temporada que viene también anticipadas. Por último, el aspecto social. Es de reconocer que aquí es donde hemos obtenido los mejores resultados de la temporada 2022-2023, trabajando todos juntos como un solo ser. Esta temporada habrá dado lugar a espectáculos increíbles desde la grada hasta las cuatro esquinas de nuestra bonita ciudad. Habremos vivido momentos de, de comunión increíble, variando de 3.000 a 5.000 abonados o aficionados enamorados de nuestros colores de todos modos, todos juntos en este estadio celebrando goles o viviendo juntos derrotas. Cuando el contexto estaba en su peor momento es cuando mejor hemos crecido. Y tomo también el ejemplo, el apartado del filial que consiguió llenar el bazán hasta casi 1.500 aficionados del San Fernando Club Deportivo. Conozco pocos clubes, o unos pocos clubes en primera ref, que no consiguen tener esta cifra ni para un, un partido de liga regular. Lo que estamos consiguiendo es simplemente maravilloso e increíble. Es una señal de fuerza y, y es de agradecer a toda la afición que participe en ello. Este es el resultado de una frenética campaña en todos los colegios de la ciudad. Este es el resultado de una campaña de abogados con precios asequibles que respetan al aficionado. Este es el resultado, de, resultado del trabajo de la afición que consiguió envenenar un poquito a sus vecinos, sus colegas, sus familiares uh, y, a, y a otros curiosos a, a probar y enamorarse de nuestros colores. Esto es, en breve... Una señal clara de que una ciudad está recuperando la confianza y la pasión por su club. Es nuestra reconquista de todos y estamos enviando un mensaje fuerte. La isla es azulina. Os puedo asegurar ahora que el club seguirá siendo lo más asequible posible uh, en cuanto a su política de precios, para animar más curiosos, posibles abonados y futuros aficionados a unirse a nuestra causa los colegios también seguirán recibiendo la visita de nuestro buen amigo lino, viendo el éxito que tuvo, casi incomparable con, con el resto de, de lo que son nuestros jugadores. el lino es seguramente la estrella de esta temporada y no soy el único que lo diga. como resultado de ese éxito social, también quiero compartir con vosotros que el san fernando club deportivo lanzará para la temporada 2023-2024 un consejo consultativo que estará formado Uh, exclusivamente de aficionados para poder trabajar un poquito más de la mano con el club, compartiendo opiniones, ideas, pero también compartiremos más informaciones en cuanto a, este, a esta constitución de consejo consultativo. Uh, estamos seguros de que la única forma de avanzar para un club como el nuestro es de hacerlo de la mano de la afición. <coughs> para terminar, me gustaría decir que me considero una persona ambiciosa con ganas de crecimiento y con mucha autoexigencia. He tomado las decisiones que pienso que son las mejores para nuestro club y para su futuro, en pleno conocimiento de la responsabilidad que conlleva el escudo. He crecido con el fútbol toda mi vida, un balón en los pies y sobre todo he sido aficionado antes de ser presidente. Tengo las ideas claras. He vuelto a trabajar nuestra estrategia y sé dónde voy, pero no lo quiero hacer solo presentaré un plan estratégico retrabajado, como bien he dicho una vez el mercado de fichajes acabado y que la temporada estará lanzada tranquilamente para no quitar el enfoque y la prioridad que tenemos ahora mismo que es com eh, competir a alto nivel gracias a una confección de plantilla bien realizada bien preparada <coughs> por eso ah, la orientación que toma a partir de hoy el club estará a de manera totalmente transparente con nuestra afición. Finalmente, anuncio que lanzaré al final de esta temporada un sondeo, siguiendo el modelo básico sí o no, para que todos los abonados puedan juzgar si piensan que soy yo la persona adaptada para llevar esta visión a cabo o no. En caso de que no, presentaré mi dimisión porque no quiero ser la persona que pierda el tiempo de nadie y que engaña a nadie. Creo en este club lo quiero, y los que me conocen saben que estoy aquí en casa y que debo todo al club deportivo. no quiero estar aquí simplemente por la confianza que me otorga nuestro grupo inversor. vivo de mis principios y moriré con ellos. el fútbol es un deporte popular y tiene que seguir siéndolo de alguna forma. respeto a este club y quiero que llegue a su máximo, al máximo de su potencial, como sea. pienso y estoy seguro de que puedo ser la persona que lleve este club al éxito. pero, como bien he dicho, en un año dejaré a los abonados tomar la decisión de saber cómo quieren orientar este club. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Um, bueno, hice una primera oferta a Pablo Alfaro, claro. Uh, hemos hablado con Pablo Alfaro durante hora, hora y media, y el proyecto se compartió totalmente sin ningún tipo de, de omisión. A Pablo le gustaba mucho la idea que tenía de este proyecto, estábamos de acuerdo en muchísimos puntos, pero a la hora de llegar, de concretar perdón, el tema financiero, no recibí respuesta durante un tiempo que, que juzgué yo uh, demasiado importante. Como bien he dicho, este proyecto es para los que, que están seguros de que quieren hacer parte de ello y como no he recibido respuesta por parte de, de Pablo a tiempo, nos han llegado otros perfiles que entraban en, nuestras, en nuestros requisitos. Entonces, he tomado la decisión ayer de comunicar a Pablo que bueno, el club se orientará hacia otros perfiles. Lo digo en total transparencia. Pablo estaba muy animado. La decisión es mía. Como bien he dicho, con Miguel tengo máxima confianza y vamos a formar un grupo de trabajo. Grupo de trabajo en el, cual, en el cual eligeremos juntos el entrenador que tiene que pertenecer uh, a nuestras ideas, porque también a Miguel la visión se, se la he comentado uh, y está claro el tipo de perfil que tiene que entrar en este club. He hecho mis deberes, he buscado lo que <coughs> pienso yo será mejor para el futuro de San Fernando, he elegido a Miguel para, para llevar esta, esta visión a cabo y haremos lo mismo para el entrenador. Buscaremos, analizaremos, haremos entrevistas si hace falta. Bueno, habrá falta obviamente y será una persona que, que juzgaremos los dos, perdón, que juzgaremos los dos aptas para, para llevar la responsabilidad de ser el Mister de San Fernando Club Deportivo. Una vez el Mister entra, uh, también nos lo dirá seguramente Miguel cuando lo presentamos que, que con este ese mismo este mismo Mister, formaremos también parte de un de un grupo de trabajo de lo cual el Mister hará parte. Trabajaremos todo en conjunto, es lo que quiero decir. contando con los ayudantes que tenía ¿no? Tenemos algunos miembros que están contratados por el club. Entonces, esta gente de momento sigue 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 bajo contrato uh, y son personas del club. No para ver la plantilla porque, pues, hay un problema de que <coughs> que hay que mostrar, ¿no? Bueno, Entonces, nosotros salga más gente o, o se va a mantener la base? Tenemos una base de, bueno, contractual de aumento para temporada 15 de 14-15 jugadores que siguen con el San Fernando Club Deportivo. <coughs> Obviamente, en estos 14-15 perfiles, algunos de ellos tienen muchísimo mercado, son jugadores atractivos, son jugadores que tienen potencial. Um, entonces, estaremos dispuestos a escuchar sus opiniones: si quieren marcharse o no, si, si quieren seguir aquí o no. También tomaremos algunas decisiones porque pensemos que tal o tal. Uh, igual no, no, no pertenece un poquito a la idea que tenemos de fútbol pero obviamente habrá movimiento la idea es hacer una, una, una plantilla que tenga me parece a disculpar eh es <coughs> que tenemos el aire a tope aquí idea, ¿eh? no ya estoy bien uh, total que estaba diciendo que sí que vamos a hacer una plantilla para, para conseguir un poquito la, la idea que tenemos de fútbol para temporada aquí viene entonces obviamente este conlleva un poco un poquito de, de movimiento Hay que de esos futbolistas parte del primer equipo. Hable de unificar un poquito los esfuerzos, viendo los escritos de la cantera del filial. Uh, la idea es justamente dar un poquito de salida a los chicos que, que hacen parte del filial, sobre todo. Estamos conscientes de que hay una diferencia de nivel importante, que hay una diferencia física también importante, pero yo creo en las ganas, creo en, en el amor del escudo. Y lo que he visto en las últimas semanas con el filial, creo que, creo que no solo es un enorme trabajo de la plantilla, un enorme trabajo de Bugato, pero también creo que hay una, una enorme pasión movida por el escudo simplemente. No prometo que tendremos um, a los niños titulares siempre, porque también tenemos que conseguir hacer que este club sea lo más competitivo, posi competitivo posible. Perdón, y ellos, al igual que el resto, tendrán que merecerse la, merecerse la plaza en el primer equipo. Como bien lo he dicho, este proyecto hay que creer en ello, hay que, hay que saber que este proyecto si suma también sumará para quien haga parte de ello y habrá que merecerse la plaza sí o sí. Jaime, eres un pedazo de crack, pero en primer equipo aún no te meto. Pero una opción, ¿no? De futuro. De futuro puede ser. Hombre, si sigue trabajando así, él lo sabe, está consciente de ello, El trabajo que está haciendo Jaime. Es un trabajo que, que hay que reconocer, es, es buenísimo, ha levantado un equipo que estaba en un momento complicado, tiene muchísimo carisma, es de la isla, entonces que siga trabajando, que siga, que siga desarrollándose con, con este club, con este proyecto, como lo está haciendo, y está claro que, que el trabajo siempre tiene resultados. Y Manuel también... Perdón. Manuel el mister del El mister Femino, dices. El, de el Manolo. De momento, Manolo está haciendo un, un gran trabajo. Hemos, hemos constituido, bueno, más bien ha constituido uh, un equipo bastante competitivo. Antes de enfrentarnos a al la Almería, me vais a perder la palabra, pero muchos estábamos cagados. Almería tal, Almería sí. Finalmente hemos, competi hemos competido con esta gente. Hemos ofrecido muy buen fútbol, muy, muy buen resultado. Goles, goles de, bueno, de alto standing para algunos. Uh, yo cuando veo resultados positivos así, yo solo quiero ver hasta dónde podemos llegar, obviamente. He el deportivo, he <coughs> Buena pregunta. Um, vamos, para, en cuanto a Miguel, he, he visto varios perfiles, varios perfiles, pero me he orientado hacia una línea uh, clara. Quería a alguien que tenía experiencia en primera ref primero de todo. Porque hemos probado muchas cosas, muchas veces, y está claro que esta categoría no es de muchos experimentos. Aunque, aún así, los experimentos habrá que realizarles en cuanto a la apuesta por jóvenes. Entonces, todo es de, de nuanzas, no estamos hablando de extremas. Volviendo al tema de Miguel, <coughs> um, que haría un director deportivo que tenía entonces experiencia en Primera Ref, que tenía experiencia en gestión de presupuestos, para estar políticamente correcto, apretados. Uh, que tenía una, um, un buen conocimiento de mercado, no solo de plantilla, de jugadores, pero también de agentes y de otros directores deportivos para poder tener mejores negociaciones cuando siempre y cuando sea posible. Pero sobre todo creo que he buscado una persona um, que correspondía exactamente a lo que, lo que quiero que sea este proyecto a partir de hoy. Un proyecto de oportunidad, un proyecto de crecimiento, y quien dice crecimiento, pues hablando de Miguel, una persona que tiene 32 años, no 33 y no me, no me preguntéis qué cifra he dicho, ¿eh? <laughs> que conozco la diferencia ya, eh, que es joven entonces, que, que tiene muchísimas ganas de crecer con un club y de hacer crecer este mismo club, um, y es un poquito de San Fernando que quiero transmitir a todo el mundo, un San Fernando de, de excitación, de crecimiento, de ganas de de, 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 de un poco de rabia, de querer, de buscar, de, de, de tener la vida complicada como él lo sabe hacer, mañana, mañana es bueno, Mañana. Bueno, presentaremos su perfil mañana, lo he soltado ya, y veréis que es una persona que muy trabajadora y que se ha formado solo. Me adelanto un poquito, le quito un poquito de, palabra, de tiempo de palabra de mañana, pero Miguel es una persona que viene del barro, que ha trabajado duro para llegar donde está y, y eso es lo que quiero para mi San Fernando, porque creo que esa es la imagen de nuestro club, de nuestra ciudad, gente trabajadora, gente que, que no lo ha tenido todo a mano y que se busca las soluciones. ¿Más? Si no hay más preguntas, finaliza la reunión.